Hi, Sushila. We can start, please. Okay. Hello, everyone. Can Hola, you hear saludos, ¿me oyen? Okay, let's see. Okay, thank you for your reaction. Bueno, gracias por las reacciones. Good morning, good Buenos días, afternoon, buenas good tardes, evening to buenas everybody who noches takes your time a todos to los hear me que this nos evening. This is acompañan even being part towards COP28. en What is the este seminar? seminario, taller sobre el Sushila COP28. Yo Mehrotra, soy I am Sushila de your Nepal moderator. y voy a ser la moderadora hoy For this program. para este programa. Very happy to have you all Es un here gran and gusto to have you tenerles here in a this todos event. y darles la bienvenida a este The evento. United Nations Las Global Naciones Convention on Climate Unidas Change, tiene una convención marco sobre el cambio climático y también la conferencia de partes que ya está por hacerse. Es tiempo para consolidar nuestras voces, temas y experiencias sobre las iniciativas del impacto del cambio climático para informar la reunión del COP28 en Dubái muy pronto. Estamos aquí hoy para crear un espacio a entender mejor la COP y afinar nuestras herramientas para abogar por nuestros derechos individuales y colectivos, especialmente para las mujeres y niñas indígenas y todos los grupos interseccionales que sufren el impacto del cambio climático. Nosotras tenemos soluciones y ofrecemos soluciones únicas con el conocimiento tradicional, nuestras prácticas y habilidades para equilibrar los humanos con el ecosistema. Necesitamos informarnos sobre los espacios como la Convención Marco y la COP para asegurar que no nos dejen atrás y que se oigan nuestras voces. Aquí vamos a hablar sobre nuestras formas de vida y vamos a vincular nuestros procesos. Y hoy vamos a hablar sobre qué es la COP y cómo podemos abogar como mujeres indígenas. Vamos a construir este espacio juntas y vamos a tomar este paso juntas. Para crear este espacio seguro e inclusivo, tenemos que aprender más. Espero que pudieron repasar la presentación que se puso anteriormente y que puedan cada quien escuchar en el canal respectivo. Ya estamos grabando este taller. Si ustedes tienen cualquier problema con que esta sesión sea grabada, por favor, comuníquense con nosotras en el chat. También se va a compartir fotos de este seminario. Si tienen cualquier inconveniente con dejar publicar su foto, por favor, déjenos saber también en el chat, ya por la foto o las grabaciones. Cualquier pregunta, comentario o aportes complementarios, pues pueden levantar la mano con el símbolo que está ahí en el Zoom bajo reacciones o bien pueden poner su comentario en el chat. Vamos a tener también una sesión para preguntas y respuestas. Seamos respetuosas unas con otras. Es muy importante, es un valor que siempre llevamos como pueblos indígenas. Al final, no se olviden a presentarse en el chat con su nombre, su organización y el país. Bueno, con esto, les doy la bienvenida a todas y a todos a este seminario, taller
donde estamos participando de diferentes rincones del mundo. Y esperamos su participación activa en el taller. Esta es nuestra plataforma donde vamos a construir nuestra agenda juntas. Quisiera invitar a nuestra hermana Hortensia Simón, para que haga nuestra invocación. Hermana, tiene la palabra. Gracias, Suchila. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de FIMI por darme esta oportunidad de aperturar este espacio energéticamente. La vida cada día nos da una oportunidad para llevar en la práctica todos aquellos conocimientos, principios y valores que nuestras abuelas y abuelos dejaron. Y parte de ese conocimiento y de esa práctica es de lo que FIMI nos invita constantemente a cómo llevarlo en la práctica, en todos esos procesos, en todos esos espacios. Y hoy, desde Guatemala, prendí una vela para que todo este proceso de preparación, de diálogo, de construcción, pues también nunca haga falta la iluminación de esa luz, del calor del fuego cuando haya mucho frío. Y la verdad es de que nuestros abuelos, pues nos abuelas también nos enseñaron a que en cada proceso que se inicia, cada trabajo, siempre pedir esa fuerza, también iniciar con gratitud. Este intercambio que ustedes, este diálogo que se va a iniciar, estamos buscando ese bienestar para todos los pueblos, para todas las mujeres, para todos los hombres, niñas, niños. Y con esta luz, pues lo haré con esa forma, de esa forma en que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron. Matios lo coleja jafro, María y Jacaslen, Matios lo majan tapeat copiquín, Matios lo mama jum ello jayón tacán, ma jum ello jamestán tacán, dat catra jafri jacaslen, dat catra jafro nojel, ticocho arachulén. Buenos días, creador y formador, buenos días, madre tierra, buenos días, padre aire, buenos días, abuela luna, abuela agua, buenos días, abuelo sol, abuelo fuego. Gracias una, dos y tres veces por todas las energías, por la vida, por la salud de cada persona, de cada hermana, de cada hermano que está conectado a través de este medio. Este proceso de construcción, de diálogo, de reflexiones, también permita encontrar ese camino que necesitamos los pueblos para minimizar los efectos negativos del cambio climático. Sabemos de que es producto de nuestras propias actitudes, estos cambios, pero también hay muchas, muchas situaciones que no están en nuestras manos. Por ello, agradecemos esta oportunidad y pedimos también toda la fuerza, toda la energía para todas esas personas que de alguna u otra forma se han involucrado, se han vinculado con este proceso. Que cada palabra, que cada frase, que cada pensamiento también vaya acorde a esa construcción de una vida mejor para todas y todos los pueblos. Que toda esa sabiduría, todos esos conocimientos que han dejado abuelas y abuelos, sea un aporte para esa nueva forma de vida, para que sigamos conectadas con la madre tierra, con el padre aire, con la abuela luna, la abuela agua, el abuelo fuego, el abuelo sol. Pedimos también mucha fuerza, mucha fortaleza, para que toda esa experiencia que nuestras hermanas del FIMI tienen, también gracias porque están dispuestas a compartir con todas aquellas mujeres que están disponibles y ansiosas por aprender.
Gracias, abuelos y abuelas, gracias por darnos esta oportunidad y que todas las participantes también puedan disfrutar de este momento, de este aprendizaje, de esta experiencia y que todos los obstáculos también puedan diluirse, puedan desaparecer y que los objetivos se puedan alcanzar sin tantas dificultades. Encomendamos aquí todos los objetivos y cada paso que se dé para esa preparación y en cada construcción sea de manera acertada. Gracias, una, dos y tres veces y que todo salga bien. Gracias, hermanas, éxitos y que las energías del universo las abrace a cada una hasta donde esté. Matiosh, gracias. Gracias, hermana Hortensia, por iluminar este día y compartir el calor para estar con nuestra hermana, con nuestra madre tierra y compartir con nuestras líderes esta fuerza para superar todos estos problemas que vamos a enfrentarnos a futuro. Conectar a todas nuestras hermanas y hermanos del mundo que están aquí en este espacio, en este taller, y esperamos definitivamente poder superar esos desafíos y que hacer que nuestras voces sean más fuertes en la COP28. Con esto, ahora me he dado cuenta que algunas nos hemos presentado en el chat. Gracias. Si aún no lo han hecho, por favor, háganlo en el chat con su nombre, organización y país para que sepamos quiénes están aquí y utilizar el tiempo que tenemos sabiendo que están en la sala a través del chat. Gracias. Con esto, vamos ahora a tener hoy los comentarios de apertura seguidos después de una presentación. Y después habrá espacio para dialogar y una sesión de preguntas y respuestas después de las presentaciones. Y después concluiremos el programa y juntos y juntas vamos a, como hemos hecho antes, vamos a aprovechar mejor el tiempo. Ya han pasado 15 minutos, nos queda una hora y 45 minutos más, así que aprovechemos bien este espacio compartido de la manera más eficaz posible. Para así construir solidaridad y desarrollar nuestra voz como pueblos y como mujeres. Espero que ya hayan repasado las notas y la agenda que ya se ha compartido junto con la invitación con todos ustedes, al igual que los comentarios de apertura de Simon Steele, que es secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, perdón. Vamos a presentar un video con sus comentarios de apertura. El señor Simon fue designado secretario general de las Naciones Unidas el 15 de agosto del 2022 y se desempeñó como ministro principal del gobierno de Granada desde el 2013 hasta junio del 2022. Ocupando la cartera de ministro de Resiliencia Climática y Medio Ambiente durante 5 años. Anteriormente se desempeñó como ministro de Educación y Desarrollo de Cursos Humanos, ministro de Estado responsable del desarrollo de Cursos Humanos y Medio Ambiente y como secretario parlamentario dentro del Ministerio de Agricultura, Tierras, Silvicultura y Pesca. También se desempeñó como miembro de la Cámara Alta del Parlamento de Granada, el Senado y donde se desempeñó como líder en asuntos gubernamentales, entre otros sitios. Pero voy ahora a pasar a presentar el video con sus comentarios. Adelante. Thank you for convening this timely seminar. Gracias as we por rapidly convenir este COP28. Seminario tan puntual, we do not tan hear oportuno, from those completando most affected. And the experiences, y vamos a escuchar experiencias, valores y conocimiento de los pueblos indígenas, especialmente
de las mujeres indígenas. Esto es muy importante para darle forma a las metas globales. Voy a empezar hablando de lo que es el proceso de la COP, de la Conferencia de las Partes, que es una mesa anual de negociaciones para abordar el cambio climático. Aúna a representantes gubernamentales y partes interesadas de todas las regiones y sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas y mujeres indígenas. La reunión de este año, la COP28, va a evaluar nuestro progreso en cuanto a las metas que se delinearon en el Acuerdo de París. La realidad es que no vamos en camino a cumplirlos. Las emisiones estos gases siguen mal, emitiéndose. Entonces necesitamos más ambición y más compromisos y acelerar nuestras labores. La COP28 presenta una oportunidad fundamental para corregir el camino hacia una sociedad resiliente. La COP28 también va a avanzar el trabajo para crear más resiliencia a los impactos climáticos que ya están sucediendo. Esto incluye definir un marco de adaptación, un progreso para financiación a esta adaptación para el 2025. La conferencia también va a avanzar una acción inclusiva climática a través de unos programas de una agenda de impacto. La realidad es que lograr las metas del Acuerdo de París incluye una transformación sin precedente de nuestras sociedades. Es posible hallar una transición que nos puedan ayudar a todos sin dejar a nadie atrás. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Sus experiencias, sus historias tienen la clave para las soluciones a futuro. Y podemos hacer un chequeo de realidad para ver qué tal nos está yendo en el terreno. Los conocimientos de los pueblos indígenas deben escucharse en los diálogos sobre el cambio climático. La COP del 2015 estableció una plataforma para pueblos indígenas para que estos pudieran ayudar a darle forma a la acción climática colectiva. Yo les animo, les insto a todos y todas a que se involucren en esta plataforma. Es un medio muy efectivo para apoyar nuestras ideas y traer nuestro sabiduría a la acción climática universal. Su acción es fundamental. Y las mujeres indígenas, que han sido las custodias de la defensa de la naturaleza, tienen valores que están enraizados en el respeto, en la simbiosis con la naturaleza misma. Las mujeres indígenas deben estar en el centro de la toma de decisiones y las acciones climáticas para que estas perspectivas sean la piedra angular de nuestra respuesta global. Las mujeres indígenas a menudo se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático y siempre han demostrado la resiliencia y la innovación hallando soluciones al la crisis climática. Debemos incorporar sus soluciones en las acciones nacionales e internacionales para acelerar los programas de la resiliencia. Las comunidades locales y las plataformas y la agenda de la UNFCCC pueden catalizar las políticas para el cambio climático dándole coherencia a nuestro trabajo. La UNFCCC está preparada para aunar el trabajo de todos, incluyendo la acción de resiliencia con la ayuda de las mujeres indígenas. Yo estaré deseando escuchar sus contribuciones tan valiosas a la conferencia en Dubái en tan solo 5 semanas. Gracias. Gracias por proveernos con esta agenda. Que es algo que ha sucedido, que va a ser en Dubái en tan solo un par de semanas. Como mencionó, por supuesto, las mujeres indígenas deberían estar al centro del cambio climático. Y eso es lo que tenemos que hacer para prepararnos.
y poder poner nuestra agenda, nuestras necesidades y nuestro impacto para que se escuche nuestra voz. Así que gracias de nuevo, señor Simon Steele, por su reconocimiento del rol de las mujeres indígenas en toda esta, todo este proceso de negociación climática. Con esto, tenemos ahora a, otro presentador, la señora Edna, que Captayo, que es una mujer, Pocot de Kenia, secretaria ejecutiva de la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales. Es especialista en desarrollo social, defensora de los derechos humanos de la mujer y participa activamente en los procesos de la ONU y otros procesos internacionales a fines centrados en la promoción de las cuestiones y preocupaciones de los pueblos indígenas de África. Ella es miembro del Consejo Asesor del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, de FIMI, y también de la Escuela de Liderazgo Global de Mujeres Indígenas. En la actualidad es miembro del Grupo de Trabajo de Preparación para la Red del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques de las Naciones, Red de Kenia. Y con esto me gustaría ahora invitar a Edna. Edna, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sushila, y saludos y todos y todos. Buenos días y buenas tardes. Buenas noches. Espero que me puedan escuchar bien. Sushila, espero que el audio esté bien. Bueno, voy a compartir el poquito conocimiento que tengo sobre mi participación en la Convención Marco. Y ojalá que esto pueda darles algunas ideas y pautas para aquellos que van a estar en la convención. Marco, bueno, también actualmente, bueno, dentro de la convención Marco sobre el cambio climático, también apoyo a la región de África como representante principal de las comunidades locales y de la plataforma de pueblos indígenas. Que, bueno, como ya se ha destacado, es una plataforma muy importante para los pueblos indígenas. Así que yo soy la representante principal de África. También hay 7 regiones y cada región tiene un representante principal. Entonces voy a compartir el trabajo y sobre la convención Marco y algunos de los puntos claves para la COP28. También voy a dejar tiempo para hablar de los recursos que pueden ustedes mirar y preparar para de ahí obtener pautas también y entenderlo mejor, porque en una sesión, como pueden imaginarse, no sería suficiente. Hay varias regiones con, tuve varias sesiones con las mujeres indígenas de África en la convención. Voy a compartir mi pantalla y se nos va el sonido un poco. Voy a tratar de apagar el video para ver si así tengo mejor conexión. Vamos a hablar básicamente de cuál es el proceso de negociación, la COP en sí, y qué es lo que está en juego y qué es lo más importante para las mujeres indígenas, al igual que cómo interceder, cómo hacer incidencia. Sabemos que tenemos científicos y tenemos esta plataforma global que ha estado hablando, haciendo un mapeo a nivel global de los desafíos climáticos por muchísimos años ya, desde antes de los 1900, y esta plataforma se llama el Panel de Cambio Climático Intergubernamental y ha estado haciendo, es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y ha estado viendo el impacto y cómo lo vemos en cuanto a las temperaturas y los hallazgos que ahora se ha visto en el informe. Bueno,
los pueblos indígenas también han empezado a contribuir. Y lo que indica es que las temperaturas globales están subiendo, están aumentando, y dentro de sus comunidades han podido ver los diferentes cambios en el clima de día a día. Están viendo que los mayores están diciendo que la lluvia es demasiado o el calor es demasiado, que las temporadas están cambiando de manera diferente, que no es normal, y que esto se debe al cambio climático que se está sufriendo a nivel global. La Convención sobre el Cambio Climático se firmó para abordar esta crisis global y es muy importante porque todas compartimos el mismo clima. Si estemos en Estados Unidos, Kenia, Camerún, Guatemala o México, todas compartimos el mismo clima. Por eso, los países desarrollados que están contaminando más al clima y están emitiendo más gases del efecto invernadero, están afectando a todos nosotros. Y por eso tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Esta convención es como un tratado. Tenemos 198 partes, que es casi toda la membresía de las Naciones Unidas. Entonces, todos los gobiernos han firmado y el objetivo es prevenir temperaturas catastróficas para que pueda seguir la vida humana y que pueda seguir la biodiversidad y toda la vida en este planeta. Y tenemos que desarrollar una forma de hacer desarrollo sostenible. Este es el objetivo de la convención misma. También se oye mucho sobre lo que se llama la conferencia de partes. Entonces, ¿qué es la conferencia de partes? Si hablamos sobre la COP. Entonces, la conferencia de partes, cuando dice COP28, significa que es de la 28ª reunión y se refiere a la conferencia anual de la Conferencia sobre Cambio Climático, donde están presentes nuestros gobiernos y personas técnicas que negocian, y también representantes de la sociedad civil. Entonces, la conferencia de partes es la delegación, es la reunión de estas partes para hablar sobre el cambio climático. Todos tienen que trabajar juntos para llegar a un entendimiento común sobre cómo podemos avanzar. Cuando decimos partes es porque cuando un gobierno firma un tratado ya es parte de ese tratado. Tenemos dos acuerdos bajo la Convención de Cambio Climático. Tenemos el Acuerdo de París de 2015 y también el Protocolo de Kioto. Ustedes pueden investigar más sobre el acuerdo y el protocolo porque tiene información importante y necesitan tomar el tiempo para entenderlos bien. Y, por supuesto, como organización de pueblos indígenas, participamos con sociedad civil, con organizaciones religiosas, los medios, el sector privado, todos pueden participar en las conversaciones. Y desde el 2015, desde el Acuerdo de París, que fue un nuevo acuerdo porque los países se daban cuenta que los protocolos previos no estaban funcionando y que necesitaban un acuerdo más fuerte para abordar y enfrentar el cambio climático. Entonces, cuando lo comenzaron, se hablaba mucho sobre cómo financiar ese trabajo y cómo trabajar en la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático y cómo hacer que el desarrollo realmente sea sostenible, porque los países menos desarrollados también están en este proceso. Entonces, cada año se realiza en un país diferente según la región. Este año están enfocados en Asia.
Entonces, a veces se hace la reunión en África o en el Pacífico o en Europa. Esta vez se hace en Asia, por eso está en Dubái. Y cada región, para que cada región tenga la oportunidad de celebrar la reunión en su región. Desde que comenzó la Convención Marco, hemos tenido 31 años. Han estado reuniéndose durante 30 años para abordar el cambio climático. Y la COP comenzó hace 8 años. Para que sepan un poco más sobre el protocolo de Kioto, en el protocolo Kioto fue un compromiso jurídicamente vinculante para la reducción de emisiones por parte de los países desarrollados para reducir el promedio de emisiones con respecto a los niveles de 1990. Estamos hablando de Estados Unidos, todos los países desarrollados que deberían estar tomando pasos. Y en el acuerdo de paz, que tiene muchísimas firmas, pide nuevos acuerdos y compromisos. Y decían que cada país podía decidir el nivel de su participación. Esto se llama contribuciones determinadas a nivel nacional, donde todos nuestros países indicamos cómo estamos trabajando en la adaptación y en la mitigación, cómo enfrentar el cambio climático. Entonces, en el 2020, cada país fue a la Convención Marco y envió sus compromisos. Si uno va al sitio web, puede ver cuáles son los compromisos de los gobiernos y deberían informar cada 2 años. Y también pueden cambiar sus metas. En Kenia hemos podido aportar más de lo esperado, pero cada país tiene diferentes estrategias. En el sector hay NAMAS y NAPAS, planes de acción para la mitigación. Todos los países tienen planes diferentes. Entonces, hay que entender todo esto. Pero lo importante también es que el Acuerdo de París hablaba sobre la necesidad de financiar, dar fondos a los países en vía de desarrollo para que pudieran pagar estos aportes. Entonces, se estableció el fondo del clima verde, el fondo verde, y se piensa financiar a diferentes acciones. Hay un fondo para los países menos desarrollados, y así que es bueno entender cuáles fondos están disponibles, porque es bueno entenderlo porque es otro proceso entero y tiene sus propias estructuras en cuanto a la financiación. Entonces, básicamente así es la conferencia de partes. A nivel más alto, en el nivel más alto está la plenaria, ¿no? Y después grupos de contacto. Después hay consultas informales y informales. Y en el grupo de contacto es ahí donde hay diferentes órganos subsidiarios para la implementación y donde se habla sobre la tecnología, donde se informa sobre diferentes aspectos técnicos. En la plenaria es ahí donde está la reunión de partes al protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Y hay diferentes grupos subsidiarios que son importantes de conocer también. Porque cada propuesta
se implementa en diferentes cuerpos. Bueno, las reuniones informales existen porque la plenaria está abierta a todos y el contacto, grupo de contacto también, pero a veces los gobiernos pueden tomar decisiones propios, ¿no? Entonces ellos tienen acceso a todas las negociaciones, pero a veces como observadores, nosotros como pueblos indígenas somos observadores y a veces no tenemos acceso a diferentes espacios de reunión. No tenemos acceso a todos los espacios, digamos. Entonces, cuando las reuniones están cerradas, tenemos una estrategia donde podemos acreditarnos para poder participar como observador acreditado. Es importante que alguna organización acreditada tiene que acreditar a la participación de cualquier de nosotras que vamos a participar. Entonces, si están trabajando sobre el cambio climático, es importante buscar esa acreditación y ayudar a otros pueblos indígenas y representantes indígenas a que se acrediten, porque este es un reto. Hay otros procesos adicionales porque el grupo de contacto, el grupo para elaborar acuerdos y las reuniones informales son los espacios de trabajo. Entonces, cuando llegan a la plenaria, ya han hecho algo del trabajo. Y a veces el presidente de la plenaria puede dar la palabra a diferentes actores que no son estatales. Depende de quienes presiden las reuniones en el momento. Lo más importante es conocer cuál es la agenda de la conferencia. O puede ser en una forma diferente, pero normalmente hay una agenda con un programa para toda la semana y está en el sitio de web de la Convención Marco. Y esta es una primera herramienta para saber qué temas van a tratar en cada día. También una lista de eventos informales. Hay dos zonas dentro del proceso de cambio climático, la zona azul y la zona verde. La zona azul son para los grupos acreditados que tienen sus gafetas oficiales. Y en la zona verde hay mucha oportunidad para otros grupos. Es importante saber la agenda. He hablado sobre esto. La COP es donde se toman las decisiones. Normalmente, pues ahora el presidente de la COP, ya que son los anfitriones, van a presidir. Luego hay la reunión de partes para el protocolo de Kioto y la reunión de partes para el acuerdo de París. Entonces hay diferentes debates y conversaciones que hacen ahí. Y si ustedes ven SBSTA, estamos hablando de un órgano subsidiario para asesoría científica y tecnológica. Entonces se habla sobre la adaptación y la mitigación, y el SBSTA da mucha ayuda técnica y también se tiene que hablar sobre temas de finanzas. Después tenemos diferentes grupos de trabajo. Hello. Hello, hello. It's connection. So I don't know where you are. Perdón, se me fue la conexión. O sea, sí, un momento. Vamos a ver. Veamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Sushila? Sí. Couple of
split second, so we can no te perdimos por mucho tiempo, solo unos segundos, entonces puedes simplemente continuar por donde quieras. Gracias, Sheila. Bueno, ojalá que tenga un poquito de estabilidad con internet hasta que termine. Pero bueno, les vamos a entregar, no obstante, esta presentación y otros recursos para que puedan aprender más. Entonces, los órganos supremos de gobierno son también importantes por la serie de reuniones que suceden. Perdón, hay una voz de fondo. Ah, sí, ya sé, apago esa voz. Bueno, es importante saber de los órganos subsidiarios y lo que hacen también, porque se mantienen muchos diálogos en cada una de estas reuniones de los órganos subsidiarios en las diferentes sesiones, y pueden ver en las agendas los temas que van a discutir. Estos son órganos permanentes dentro de la Convención Marco, y también tienen representantes que están a la mesa y participan en estos órganos subsidiarios vienen de cada región. Tienen presidentes que han elegido y 7 vicepresidentes para la mesa, para el Bureau, vienen de estas diferentes 7 regiones: Asia, Pacífico, Latinoamérica, etc. Entonces es muy importante que ustedes conozcan quién viene de su región, quién es el presidente, quién está a la cabeza de cada grupo, quién está negociando en Latinoamérica, en el Caribe. Yo soy de África, pero estas otras regiones también tienen sus presidentes y sus negociadores líderes. Entonces, sepan quiénes son estas personas. La información está por internet disponible. Y sepan también cuáles de sus ministerios del gobierno participan principalmente en estas labores, ya sea deforestación, de cambio climático, dependiendo de cómo esté estructurado su gobierno. Y tienen que saber el punto focal de su región, de su país, porque cada país tiene una agenda, un punto focal para esta conferencia, para esta convención. Y entonces ya existe la agenda designada por parte de su país para la convención. Entonces, busquen esta información, aprendan estos puntos focales de su región, porque esto les va a ayudar mucho a la hora de negociar. Y los gobiernos son los que negocian, y por lo tanto tenemos que hacer incidencia con el gobierno también, y también conseguir el apoyo de la región y del país, de ambos a la vez. Bueno, también está la secretaría, que es como una organización, y normalmente hay un equipo que está encargado de los informes, de la implementación de proyectos, de finanzas. Entonces, la convención en sí tiene una secretaría y proporcionan un mecanismo de asistencia. Algo importante dentro de la secretaría está la unidad de adaptación, y ahí en nuestras comunidades locales, nuestros pueblos indígenas, tienen una plataforma que está ahí dentro de esta secretaría. Tenemos también los PMAs que apoyan a los grupos de trabajo de pueblos indígenas para facilitar el trabajo en la convención. Por lo tanto, es muy importante conocer esta información también. He hablado de los foros de negociación, donde se toman se adoptan las decisiones finales. Esto es la plenaria, y también donde se hacen negociaciones. También, como somos actores, observadores, participamos a este nivel, tenemos que saber que las convenciones sobre el cambio climático tenemos grupos de negociación allí. Entonces, hay varios de estos grupos de negociación. Hemos perdido a Edna de nuevo. Edna, ¿estás? Pedimos disculpas. Tenemos problemas con la conexión. Bueno, tenemos el grupo de negociadores para cada región y para las 5 y también tenemos los grupos de negociación y coaliciones.
Está los 67 más China, el grupo africano y también la alianza que tiene Australia, el grupo paraguas que tiene Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, la Federación Rusa, Ucrania, Estados Unidos. Y también la mayoría de estos negociadores buscan otros aspectos. Para África, por ejemplo, el proyecto se basa en la falta de recursos, eventos de cambio climático extremo, cuestiones de COVID y también cómo distribuir los recursos a cada país. Entonces, hay que conocer cuál es el grupo de negociadores, porque estas coaliciones son muy importantes. Son las que toman las decisiones sobre cómo abordar el cambio climático. Sushila, voy a ver si puedo hacer una conexión adicional. De momento, avíseme si no me escucha. Bueno, tenemos un foro de pueblos indígenas internacional sobre el cambio climático. Y los pueblos indígenas se consideran partes importantes. Entonces, tenemos un nombre que es, como he dicho, el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y espero que se puedan unir mañana o el pasado mañana. Entonces, participamos como IPCCC, que es el Caucus de Pueblos Indígenas Internacional sobre el Cambio Climático. Aparte de nuestros integrantes, tenemos un equipo técnico y equipos sobre tema y agendas. Tenemos temas de adaptación, temas de financiación para el cambio climático, de evaluación del balance global. Entonces, también tenemos las organizaciones con representantes de las 7 regiones. Y todos participan en nuestro cónclave. Ahí hay una sala donde hacemos nuestras propias reuniones preparatorias todas las mañanas antes de la conferencia, pero también tenemos un copresidente tiene copresidente de Malasia, de América del Norte, de África, y se apoyan mutuamente. Entonces, solemos tener tradicionalmente 2 copresidentes. Y, por supuesto, nuestro punto focal principal existe también para otras áreas. Presentamos los temas en inglés y en español, porque tenemos Latinoamérica también, y todo se consolida para darle voz a todos. Y hay un cónclave para presentar nuestras declaraciones con una sola voz durante la convención para los diferentes puntos de la agenda y para hacer los puntos de apertura. Esta es nuestra plataforma que ven acá y también tenemos la agenda de las mujeres indígenas y con FIMI estamos participando desde la COP21. Donde las mujeres indígenas presentan diferentes temas en cada COP. Entonces, es una plataforma importante. Entonces, como mujeres indígenas, ¿cómo podemos participar en la COP en sí y en las diferentes sesiones? Tenemos que prepararnos para las negociaciones y lo que hacemos es participar en el proceso nacional. Cada gobierno suele tener una organización de sociedad civil con una plataforma y reuniones de preparación donde el país prepara su postura. Por ejemplo, Kenia tiene una reunión antes de la COP donde preparan la postura de Kenia, por parte de Kenia. Entonces, cada región, cada país va a hacer esto. Luego, por parte de la región, se unen todos los gobiernos de África y presentan sus posturas y después deciden una postura para toda la región de África. Entonces, África también tiene áreas donde se habla con una sola voz, aunque cada país contribuye su postura individualmente, pero principalmente presentan su voz después como región. Entonces es bueno entender cuáles son las prioridades de su gobierno
y que hacen durante las sesiones de preparación. Y está también la sesión de consulta y tienen que prepararse para participar en todas estas fases. Tienen que ver cuál es el equipo de negociación internamente. Dentro del movimiento de mujeres indígenas tienen que planificar entendiendo los problemas del cambio climático y prepararse sabiendo quién se encarga de la adaptación, quién se encarga de las finanzas, quién se encarga de las comunicaciones. Y preparándose de esta manera tendrán mejor idea de qué asumir. Así no van a la COP sin su propia agenda, así van preparadas. Y los pueblos indígenas juntos antes de la COP suelen tener una sesión de conversación, de diálogo de 2 días. Entonces hay conclaves por mañana con donde los grupos temáticos se reúnen y pueden continuar por la tarde o por la noche si la sala está disponible. Entonces es muy importante participar en ese proceso preparatorio y donde también pueden añadir su voz como mujeres indígenas y contribuir a las declaraciones que se hagan. La estrategia de nuevo también es aliarse con otros participantes porque tenemos la agenda de las mujeres y también de otros grupos que también apoyan a los pueblos indígenas en la convención. También pueden participar durante la COP en la plenaria. Y bueno, no pueden hablar, no sé que les seleccione su grupo, pero sí pueden entregar información, presentando información, incluyendo a la secretaría, porque ellos reúnen mucha información para los informes, incluyendo de las plataformas locales. Y también las PMEAs tienen muchos informes y pueden entregar allí su información cuando pidan estos informes sobre los pueblos indígenas, o por ejemplo, qué trabajo están haciendo en cuanto al cambio climático, qué adaptaciones están haciendo utilizando su conocimiento tradicional. Entonces, es muy importante compartir su información dentro de la COP y durante estos actos paralelos, eventos paralelos, dentro de la zona verde, perdón, azul, también ahí pueden participar y dar su voz. Y la participación haciendo incidencia es muy importante porque, en definitiva, es importante que conozcan ustedes sus gobiernos, no solo la región, porque es donde ustedes pueden hacer cabildeo y apoyar a sus ideas. Entonces, la convención, bueno, la convención, hay una serie de puntos que se están conversando y un elemento que tenemos es el balance mundial, una evaluación del balance mundial. Es un proceso. Quiero cambiar. Es un proceso que se utiliza para evaluar los asuntos del cambio climático, pero también para ver en cuanto a países dónde estamos en cuanto al progreso después del Acuerdo de París. Y esta evaluación del balance mundial es un proceso que se lleva a cabo cada 5 años. Pero de hecho lo estamos haciendo ahora todos los años. Se suponía que iba a ser cada 5 años, pero este es el segundo año que lo hacemos para ver si los países están cumpliendo con sus compromisos, si estamos realmente abordando el cambio climático y también recibiendo retroalimentación de los pueblos indígenas y de otros participantes. Entonces, no sé si pueden ver mi pantalla. Parece que está tardando en... Sí, Edna, no podemos ver tu pantalla. Vamos a ver. Espero que vaya cargando la pantalla, pero bueno. Como en los
dos últimos años se ha hecho mucho trabajo en cuanto al cambio climático y se ha obtenido la participación de los pueblos indígenas. Los países están obteniendo retroalimentación en cuanto a qué hacer y se está haciendo una evaluación para ver dónde están las brechas, las lagunas en cuanto al cambio, a la acción del cambio climático, porque, por ejemplo, no cumplieron con los compromisos que hicieron, las metas a las que se comprometieron. Entonces, la COP28 en sí y la COP29 también proporcionan una oportunidad porque para las mujeres indígenas, porque también tiene lo que llaman lugares donde las mujeres indígenas pueden también, o plataformas donde las mujeres indígenas pueden también presentar sus hallazgos. Pero también es importante que allí vean la respuesta a la agenda a medida que se hace este balance y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, los hallazgos y las recomendaciones pueden también incluir los temas de las mujeres indígenas. Tenemos una meta nueva que se incluyó, que es la meta global sobre adaptación. Es una conversación que ya lleva varias fases para ver cómo se puede abordar la adaptación y cómo se hace de manera holística, porque es bastante complejo incluso para los pueblos indígenas. Se le puso mucho enfoque a la mitigación y no apoya la resiliencia de esas personas. Te perdimos otra vez, Edna. ¿Aló? Entonces, cuando se habla del objetivo mundial de adaptación, pues busca construir una acción colectiva y el enfoque sobre la adaptación. Ha habido muchos talleres para desarrollar un marco que incluya temas sobre cómo financiar la adaptación y hablar sobre el plazo, tener una perspectiva más larga, más de 5 años, donde todos los países pueden llegar a un acuerdo. Muchos países en vías de desarrollo están apoyando este objetivo mundial de adaptación, pero creo que se debe escuchar la voz de las mujeres indígenas también. Debe haber una meta aquí bajo las metas de adaptación que sea de largo plazo y que tenga indicadores y metas que respondan a temas de adaptación en nuestros lugares. Hay un taller también sobre la seguridad alimenticia y van a ver la seguridad alimentaria y ha habido acuerdos que va a haber un nuevo acuerdo sobre la agricultura. Esta es una oportunidad también para que las mujeres indígenas aboguen a favor de nuestros sistemas de agricultura. Así que es importante trabajar en este plan de trabajo sobre agricultura y seguridad alimentaria. Hay un plan de trabajo ahora sobre agricultura y seguridad alimentaria, pero el plan de trabajo es bastante general y engloba muchas cosas. Se está perdiendo el sonido, no se le oye. ¿Aló, Edna? ¿Aló, Edna? ¿Aló, Edna? Edna, ¿estás ahí? Are you with us? ¿Estás con nosotras?
No sé si pueden ayudarme a compartir la pantalla. Edna, ¿me oyen? Te perdimos durante un tiempo, Edna. Tal vez podemos dejar de presentar la presentación y solo escuchar tu voz, pero como mencionaste, podemos compartir la presentación escrita a todos los participantes que están aquí con nosotros hoy. Sí, está bien, solo me queda una diapositiva de todas formas. En cuanto a la financiación climática, los países desarrollados se comprometieron a dar 100 mil millones de dólares para el año 2020. Y esto no ha sucedido. Entonces, como mujeres indígenas, podemos hacer un llamado a que vuelvan a comenzar la financiación para los países en vías de desarrollo, más que todo, y financiación adecuada y previsible. También hay algunos países que están fijándose en acciones de género que son importantes. Otro elemento importante es que se habla sobre pérdidas y daños. La COP28 debería poner un nuevo fondo para pérdidas y daños y los acuerdos de financiación. Entonces, van a hablar sobre esto, van a ver cómo va a ser el instrumento de financiación. Y para los pueblos indígenas y mujeres indígenas, es que digamos que queremos que el fondo sea bajo los principios de la Convención Marco que respeta la vida de los pueblos indígenas, que incluye todos los derechos humanos e igualdad de género cuando ponen esta financiación. Y también hablar sobre el acceso para mujeres indígenas, porque estamos en las primeras líneas del cambio climático y también tenemos soluciones. Entonces, es importante pedir que tengamos una financiación adecuada para responder ante el cambio climático. También hay conversación sobre lo que se llama transición energética justa, porque hay diferentes sectores, transporte, manufactura, requieren, pues ya usan combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. Y si vamos a pasar a la energía renovable, está bien, pero para los pueblos indígenas hay ciertos retos donde están creando hidroeléctricas o plantas de energía eólica que están sobre los territorios indígenas. Entonces, tenemos que abogar para la asociación energética correcta y la justicia climática centradas en género, cuidados y protección social. Otro elemento tiene que ver con la tecnología. La transferencia de tecnología puede ayudar a mejorar la resiliencia ante el cambio climático y puede ayudar a los países. Entonces, se habla mucho sobre la tecnología, pero esta tecnología debería ser culturalmente apropiada y que esa tecnología va no solamente a los países, sino también a las comunidades. Otro elemento es que en cuanto a las contribuciones determinadas a nivel nacional, pues nadie quiere poner en vergüenza a algún país, pues México, vergüenza, Uganda, ustedes no hicieron lo que prometieron. No hay mucha diplomacia. Entonces, los países tenían que haber actualizado sus compromisos. Entonces, chequean ustedes cuáles han sido los compromisos en sus países y si han llevado a cabo lo que prometieron y cómo están trabajando para alcanzar los objetivos. Entonces, allá a nivel oficial no quieren poner en vergüenza a ningún país. A veces no publican cuáles han sido los resultados hacia los compromisos. También tenemos un plan de acción de género
Y el año pasado hicieron una revisión a mitad de término. Y es importante mirar la brecha porque habla sobre las mujeres indígenas ahí también. Los gobiernos deberían apoyar a la participación de mujeres indígenas en temas de cambio climático, pero no se ha hecho todavía. Fue un plan de 5 años y cada país tenía que adoptar las medidas que acordaron el año pasado y no ha habido mucho avance. Habían varias áreas de prioridad en el plan de acción quinquenal en materia de género. Dice que un país debería apoyar el fortalecimiento de capacidad, la comunicación, asegurar el balance de género en la delegación nacional, asegurar que incluyan políticas de género y que todas las acciones respondan al género, porque hay que monitorear cómo se están haciendo estas acciones ante el cambio climático. Entonces, hay que velar para que se implemente el plan, pero cuando hicieron la revisión el año pasado, no permitieron que los actores de base de mujeres y pueblos indígenas participaran en la reunión. Entonces, hay que reclamar esa parte. Por supuesto, hay muchas decisiones que salieron del encuentro, pero el próximo año, 2024, es cuando cada país tiene que informar sobre el avance en el plan de acción de género. Entonces, ahí nosotras como mujeres indígenas podemos hablar de la importancia de género y hablar sobre lo que no se ha hecho antes del 2024. Y cuando se habla del COP, pues hablaron sobre 4 pilares y también otra nueva. Están viendo cómo acelerar la transición hacia un mundo con bajas emisiones de carbono, dióxido de carbono. También arreglar la financiación climática, enfocarse en personas, vidas y medios de subsistencia. Es otro pilar. Es mucha conversación sobre adaptación y mitigación. También hay un pilar que se llama inclusión total y hay nuevos temas que han llegado a incluir son salud, recuperación y paz. Entonces, la COP28 presenta una oportunidad para que ustedes amplifiquen el papel de las mujeres en acción y en las políticas climáticas y pueden mostrar por qué son necesarias ustedes y su participación. Hay mucha atención sobre los temas de sistemas alimentarios y agricultura este año, y creo que ahí también las mujeres indígenas tenemos mucho que decir. Entonces, cuando están participando, es importante mencionar estos temas. Finalmente, es importante decir que la plataforma para comunidades locales y pueblos indígenas, Edna, ¿podemos terminar pronto? Ah, sí, perdón. Entonces, la plataforma es un órgano dentro de la Convención Marco para que los pueblos indígenas puedan fortalecer el conocimiento y facilitar intercambio de experiencias y buenas prácticas en la mitigación y adaptación ante el cambio climático. Y por supuesto, se pide la participación de pueblos indígenas en la política y las acciones ante el cambio climático. Entonces, antes del COP, desde el 25 al 28 de noviembre, hay una reunión previa y tal vez las que van a participar tendrían interés
en participar en un encuentro de portadores de conocimiento tradicional que van a hablar en el evento para compartir su conocimiento y cómo están adaptando, cómo están velando por suficiencia de agua, cómo mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, todo esto de nuestro conocimiento tradicional es algo que se va a discutir también. Y tenemos recomendaciones específicas para los que toman decisiones políticas. Así vamos a influir la conversación sobre el cambio climático. Me quedo ahí. No sé si hay preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Edna. En primer lugar, disculpen las interrupciones. Espero que pudieran seguir los puntos gruesos de la presentación. Por supuesto, Edna ha presentado mucha información de lo más general hasta lo más detallado. Entonces, ya ha destacado cuáles son los temas en la plataforma, todo lo que tenemos que entender y cuáles son los foros de negociación clave que tienen impacto en la manera en la que vivimos y la manera en cómo vivimos en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Ella ha destacado lo que debemos conocer y cómo podemos participar en todos estos procesos y cuáles son las estructuras en las que podemos participar. También ha destacado, como dijo Simon anteriormente, los puntos claves de la COP28 este año, que va a suceder pronto, y también ha llamado a la acción y cuáles pueden ser los temas principales para las mujeres indígenas esta COP28. Entonces, gracias, Edna, por su presentación tan completa. Antes de nada, espero que podamos participar ahora, tener un diálogo, hay muchas preguntas. Y bueno, también a FIMI, porque FIMI está organizando también las delegadas para participar en la COP28. Esto es un primer paso, digo, el paso inicial para prepararnos mejor, como dijo Edna. Entonces, tenemos que tener mejor preparación para poder presentar nuestras ideas bien. Antes de pasar al diálogo, podemos prender todos nuestro video para hacer una foto de grupo. Puedo pedir que, por favor, todos y todas pongan sus pantallas, sus videos. Muy bien, nos vemos. No, les veo, excelente. Le voy a pedir a nuestro equipo de comunicación que, por favor, tome la foto. Vemos muchos nombres familiares y espero ver sus caras también. Genial. Muy bien. Okay, great. Thank you. Can we have a picture, please? So gracias. Tomamos la foto, por favor, para tener varias fotos. Listo. Hecha. Okay, hope our communication team has taken a very nice picture. Okay, great. Thank you. So with this, bien, gracias. Con esto, ahora abrimos el diálogo para cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan ustedes. ¿Alguien? Creo que vi un comentario en el chat sobre la presentación y también sobre los comentarios del presentador inicial. Después de esta sesión y después de la sesión de pasado mañana, vamos a compartir toda esta información con ustedes. Bueno, Amina, veo que tienes la mano levantada. Adelante. Tenemos limitación de tiempo, entonces le voy a pedir que, por favor, mantengan sus preguntas muy concisas y breves. Gracias. Amina, floor is yours. I see Amina. Amina, te paso la palabra. Veo tu mano levantada. Bonjour a tous. Merci. Bonjour. Merci, Sushila. Merci a tout le monde, Edna et Monsieur Simon,
Moi, j'avais juste une recommandation, c'est par rapport... La intérprete de español está esperando escuchar la interpretación al inglés, que no se escucha. Lo siento, la intérprete de español no puede interpretar porque no hay interpretación del francés al inglés en este momento. Perdona, Mina, no escucho la interpretación al inglés. ¿Está funcionando el canal de interpretación? Por favor, ¿alguien puede ver qué pasa? ¿No se escucha la interpretación? ¿Están escuchando ustedes la interpretación en inglés? No, no, no hay interpretación en inglés, no. I think that it's French interpretation. No, it's French interpretation. I'm in charge of that one. ¿Puedo, por favor, pedir que nos ayuden? Porque es importante que Edna entienda la pregunta. Espero que esta pregunta sea para Edna. Pero sin interpretación no podemos tampoco interpretarlo al español. Amina dice que va a hacer la pregunta en inglés. Bueno, quería dar las gracias a... Ahora está hablando en inglés. Quería dar las gracias a Edna y quería añadir una recomendación. Y es que tengan en consideración la resolución 76 de la organización. Tiene que ver con mujeres indígenas y tenemos que tomar esta recomendación en cuenta durante la COP, porque hay otro informe del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre salud holística. Entonces, si puede añadir alguna recomendación sobre esto y su efecto en las mujeres indígenas. También hay algo que quiero añadir. Es una recomendación sobre... Recomendación sobre la buena energía. Porque en nombre de la buena energía podemos luchar contra la usurpación de tierras, porque es algo que han estado haciendo para actividades extractivas y ahora están trabajando, usurpando más tierras. Entonces tenemos que ser... No termino la frase, pero gracias por tu presentación, Edna. Quiero darte un ejemplo concreto de esta buena energía para que puedas tenerlo en consideración para evitar la usurpación de tierras. Estoy hablando de la comunidad Maasai en la región de Naraja. Hay una zona geotérmica y están moviendo a la gente por este motivo. ¿Puedes añadir alguna recomendación en cuanto a esos puntos? Gracias. Gracias, Amina, por su recomendación. Y este es el camino a la cooperación en la región y ojalá que estemos todos tomando notas y ojalá que la tengamos en la próxima sesión para que nos ayude a preparar la agenda definitivamente. De todos modos, hemos tomado notas de esto y tenemos a Fimi aquí también tomando notas. Edna, ¿tienes alguna respuesta al respecto? Sí, creo que estaba haciendo un buen comentario, pero quería destacar en cuanto a la resolución. Lo que utilizamos las mujeres, los pueblos indígenas, es un resultado que haya sido importante para los pueblos indígenas y añadirlo a la declaración. Otros resultados que se pueden utilizar para que podamos conectar con nuestros temas para hacer incidencia. Y es importante que dentro de la Convención Climática de las Naciones Unidas uno va a la conferencia, la gente escucha, pero es importante utilizar la estructura que existe y utilizar el mismo resultado
para hacer un llamado y añadir esto a la resolución que afecte a los pueblos indígenas. Sabemos que también hay un relator especial en cuanto a estos derechos y los derechos de los pueblos indígenas, y es importante saber de esta conexión. Y tenemos que poder tener estas alianzas. Sabemos que hay desafíos, pero la buena energía es importante. Entonces, este desplazamiento que sufren las personas es algo que estamos evaluando, que estamos definitivamente teniendo en cuenta. Por eso estamos haciendo un llamado a esta alianza como pueblos indígenas y a unir nuestras energías. También podemos trabajar en las energías renovables. Gracias, Edna. Vi a Kakai, que tenía la mano levantada, y a Sherry. Veo su comentario en el chat también. Vamos con Sherry primero y después vamos a Kakai. Sherry. Hello, Sher, are you there? Sher, ¿estás allí? O Sherry. Hello. Hola. Hello. Oui, merci. Hola. Je suis... Muchas gracias. De nuevo la intérprete se disculpa, pero no se escucha ninguna interpretación de francés al inglés. I'm Sherry Feuillet, I'm... Solo se escucha en francés. She has participated. Le problème. No hay interpretación. The problem with the... No And se I, escucha ninguna interpretación. In the other presentations because I came here a bit late. I don't have a question, but I have no a contribution. Lamentablemente, así que I would like to esperamos. Give a recommendation about indigenous women. Pues, I would like to know how we can do to advocate, because I don't have a document, I don't see a document for the local regions. Quisiera saber cómo abogar porque no veo un documento. I would like to know how we, the indigenous women, we can work on this issue, especially with the ecosystems. So how can we do through the convention to have the different means? La interpretación del francés al inglés ha desaparecido otra vez. There is a lot of internet connection problems. No se le oye la interpretación de francés al inglés. I can't. La interpretación es So she's saying how can they as women no how can they send the message through the COP? How can they share their experiences? Taking into account that they are local communities and they need to know how can they advocate for these energies and to share the messages and their experiences directly to the COP. Hello. Hello. ¿Alguien podría resumir la pregunta? Ce n'était pas une question, c'était une recommandation. Je disais. It wasn't a question, it was a recommendation. Dice que no es una pregunta, que es una recomendación. We participate. Pero esta intérprete no entiende suficientemente bien el francés, in the conference, no se oye la interpretación in a different inglés. Way. We are not so involved. So I would like to find a way to send a message for sending our advocate programs, experiences.
Igual no se oye la interpretación del francés al inglés. For example, through the year we have registered all the practices that the women have implemented. So we would like to present that. We would like to know how to share that, because we don't know how to present it and share it with the rest of the people, with the rest of our sisters. So we'd like to know if the FIMI, aussi ça sera une bonne chose. Oui, ça sera une bonne chose. Oui, alors j'aimerais que on crée un canal, par exemple un groupe officiel, saber de femmes France, la peut-être chaque matin on peut savoir que c'est à cet endroit où nous allons nous retrouver pour passer nos messages, les différents messages des différents pays, où un groupe de femmes autochtones va prendre aussi pour pouvoir présenter ça Lo que ella decía es que quisiera saber que como mujeres en las comunidades locales, como han estado trabajando en diferentes planes durante el año y medio, han grabado y han dado seguimiento a todos los planes y quisieran saber cómo compartir estas experiencias en la COP, porque tienen mucho tiempo de trabajar estos planes y quisieran compartir los planes con FIMI y con la COP, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, esta es la pregunta o la sugerencia para ustedes. Bueno, gracias por sus comentarios, ya por los diferentes canales, y no pudimos seguir todo porque tuvimos problemas técnicos, pero vamos a responder a la pregunta lo más antes posible. Tenemos diferentes comunidades de prácticas. El cambio climático es un tema de prioridad para FIMI, donde hay diferentes programas que están a cargo de los procesos y de la participación. Tenemos nuestra propia agenda institucional. Tenemos diferentes comunidades de práctica. Bueno, dice que va a escribir algo en el chat para que sepan qué es lo que dijo hace rato. Bueno, esto ayudaría mucho. Si no lo podemos abordar ahorita, definitivamente estaremos en comunicación en nuestro correo electrónico con todos los materiales que vamos a enviar de esta reunión. Con esto voy a dar la palabra a Kakai. Kakai. Adelante, y seamos muy concisas con las preguntas. Muchas gracias. Hola, saludos a todas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos, Kakai. Bueno, he escrito algo en el chat. Pero tengo una pregunta, si hay algún plan para participar en Internet para las que no estamos en el evento mismo de manera presencial. Gracias, Kakai, por esa pregunta. Hermanas de FIMI, Nela, Naida, ¿pueden responder a esta pregunta o Rabia? Por favor, si alguien puede responder, si va a haber una forma de participar remotamente en Internet. Hello. ¿Aló? ¿Me oyen?
¿Me pueden escuchar? Okay. Just so she let me jump in. Sí, puedo decir algo. Solo decir que las mujeres indígenas deberían saber que hay un fondo voluntario para pueblos indígenas que apoya la participación de pueblos indígenas en convenciones como esta convención marco. Ha habido fondos. El fondo está cerrado para este año, pero es una oportunidad que pueden tratar de acceder en los años entrantes. Sí, porque hay apoyo para participar en el proceso climático o en la COP o en la SUBSTA, el órgano subsidiario. También Edna, antes de responder, en tu experiencia, como mencionó Kakai, ¿hay alguna forma de participar en Internet? In this COP process, even if we could physically the distance from our own country. Si no podemos participar de manera presencial, ¿podemos participar desde nuestros países? Bueno, no sé si hay un webcast. Si es una negociación, a veces ponen el webcast o algunos eventos están transmitidos, pero no estoy segura. Bueno, gracias, Edna. Como un plan como tal para visibilizar todas las actividades en la COP es complicado, ¿verdad? Porque como dice Edna, no sabemos si hay un sistema online, pero el compromiso que tenemos es que las compañeras que estén participando en la COP28 puedan estar compartiendo información de lo que esté sucediendo durante las sesiones para que personas y hermanas que no puedan ir puedan seguir la discusión. De igual forma, dentro de los planes que tenemos como FIMI, tenemos un webinar post-COP28, donde también nuestro principal objetivo es invitar a hermanas indígenas, no solo de FIMI, sino de otros colectivos, redes y organizaciones socias, para que compartan su experiencia, sus lecciones aprendidas, la incidencia y todo lo que se pudo lograr durante la COP, pero también aquello vacío y retos que tenemos que superar para poder ir identificando juntas estrategias de cara a las próximas sesiones. Mi compañera Nadia, que lidera COP, ya en otras reuniones nos decía, la COP no solo es la sesión de noviembre a diciembre en Dubái, la COP sucede realmente durante todo el año. Por tanto, siempre es importante estar pendiente de las discusiones, de los espacios para incidir lo más posible, y nuestro compromiso desde FIMI es poder ir compartiendo la información e ir sumando sinergias y alianzas estratégicas con otras organizaciones. Gracias, Suchila. Yeah, thank you, Nela. So, gracias, Nela. Espero que esto le dé una idea de cómo participar, aun si no pueden ir físicamente a la COP, porque hay todo un proceso que sucede en todo el año. Gracias, Nela, por esta respuesta. ¿Otras preguntas desde ustedes? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante, Kakai, pero bien concisas. Bueno, creemos que FIMI tiene contacto con muchas organizaciones de mujeres. Entonces, para aprovechar al máximo esta plataforma, ¿existe la posibilidad de hacer algo por Internet para las que no estamos participando? Si pudiéramos para tomar en cuenta la situación de cada país y la postura de cada país.
Yo pienso que cuando las mujeres nos reunimos, van a haber acciones específicas, declaraciones que podemos hacer, informándonos en Internet. Y FIMI tal vez podría facilitar esa conexión en Internet. Gracias. Gracias, Kakai. ¿Algunas reacciones rápidas sobre la recomendación de Kakai, la sugerencia? Nadia, Aminatu, Rabiatu, sorry. Aminatu, Rabia, Nadia. Ornella. Ornella, si tiene una respuesta. Sushila, tal vez me puedes ayudar a entender mejor, porque creo que la sugerencia es cómo transmitir o tener en Internet. Esa es la pregunta, porque realmente no la capté, perdón. Sí, su sugerencia es si Vimi puede facilitar una participación en Internet, especialmente en los eventos organizados por FIMI. Bueno, esto no está en nuestras manos, está relacionado más a los organizadores principales. Estamos muy felices que se aprobó un evento paralelo en el pabellón indígena, un evento paralelo que organizamos nosotras. Pero las organizaciones a cargo de este pabellón son las que nos pueden dar las condiciones técnicas. Entonces, estamos esperando más información. Si es posible, esperamos sí poder estar en comunicación por Internet, pero si no, podemos compartir toda la información a través de los medios sociales. Este es el compromiso que tenemos. Aunque estamos esperando más detalles técnicos que vamos a recibir en los próximos días. Es lo único que puedo decir en este momento. Bueno, gracias, Nela. Con esto creo que Kakai tiene alguna idea de cómo van a funcionar las cosas, y no solo Kai, sino todos los representados aquí. Si hay una posibilidad, FIMI va a tratar de darles una posibilidad de participar de lejos. Si no, va a tener que darles seguimiento a través de los medios sociales, Instagram, Facebook, etc. Por favor, búsquenlo para darle seguimiento. Y así podemos llevar mejor la voz colectiva de nuestras hermanas y hermanos de todos los pueblos indígenas. No sé si hay otras preguntas, comentarios o recomendaciones. Hay un comentario que dice que durante la COP 28, hay reuniones y estrategias para influir el actor estatal. Y Edna ha respondido. Entonces, tomen nota y podemos desarrollar esa idea más en la próxima sesión. Si no hay otras intervenciones o preguntas de la plenaria aquí, entonces vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos y todas por su participación activa. Y esta es la primera interacción antes de la COP28. ¿Puede haber más? Porque nuestra presentadora dio muchísima información muy profunda y posiblemente vamos a tener que tener tiempo para digerirlo todo y hacer otras preguntas. Así, si tienen preguntas, por favor, comuníquense con nosotros a través del email. Sus preguntas, comentarios, sugerencias
recomendaciones y podemos tomar todo en cuenta. Por favor, síguenos también en los medios sociales, como mencioné anteriormente, para mantenernos actualizadas, si no podemos estar todos. Si no podemos tener la participación de todas por internet, por lo menos tenemos estos medios. Entonces, casi terminamos nuestro programa de hoy. Espero que haya sido informativo, fructífero. Este taller, yo aprendí mucho y gracias por sus contribuciones y aportes. Después de este programa, va a haber otro webinario emocionante sobre los mismos temas, sobre cómo abogar durante la COP28. Ese taller se va a dar el 25 de octubre, o sea que pasado mañana. Vamos a estar trabajando en la declaración que vamos a llevar a la COP28 también. Por favor, participen y para que podamos trabajar la declaración juntos y presentar nuestra postura. Con esto, les invito a participar también entonces en el siguiente taller el 25. Muchas gracias por su participación activa. Gracias a nuestras hermanas por permitirnos este espacio de conectarnos. Gracias por la invocación que nos ayudó a conectarnos con nuestros antepasados. Gracias a nuestras expositoras, Edna. Gracias a los intérpretes y muchas gracias al equipo de comunicaciones que han trabajado arduamente para que esta reunión se pudiera dar. Y por fin, muchísimas gracias al equipo de FIMI, que hizo muchos esfuerzos para crear este espacio para todos nosotros. Y gracias porque me reclutaron para moderar la sesión. FIMI tiene el compromiso en el tema de cambio climático, entre otros temas de relevancia para las mujeres indígenas. Así que, por favor, manténganse en comunicación. Vamos a mantenerles actualizadas. Vamos a terminar ahora. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy y esperamos verles todos y todas el 25 de octubre, pasado mañana, en la misma hora, para seguir construyendo nuestra agenda. Muchísimas gracias.